La empresa JMF volvió sus ojos a la labor social y por eso durante el fin de semana realizaron una actividad para recaudar fondos que tienen como destino a los adultos mayores del asilo Monseñor Delfín Quesada en Pérez Celedón. Eso es parte de un compromiso social que tiene la empresa Service JMF, por otra parte un compromiso ambiental también. Bueno, en este caso, como encargado del departamento de mercadeo decidimos crear esta campaña, se llama Regalando Sonrisas. La iniciativa nació, bueno, en la empresa y decidimos ayudar este año al asilo de ancianos Monseñor Delfín Quesada y seguimos año con año, queremos seguir ayudando a otras instituciones del cantón de Pérez Celedón y bueno, esperamos que sea un éxito año con año. Y es que el tema social es sumamente importante para esta empresa. Estamos dejando de lado el renombre de la empresa para meternos en lo que es el sentimiento humano, en lo que es ayudar, en lo que es la caridad, ¿verdad? Entonces estamos en este momento haciendo este evento en nombre del Hogar de Ancianos. Meramente todo lo que vamos a recaudar el día de hoy va a ser directamente donado al Hogar de Ancianos. Durante el sábado en el parque y otros puntos del centro de San Isidro del General aparecieron alcancías para que las personas pudieran colaborar. Estamos recibiendo donaciones, tenemos aproximadamente 15 alcancías, colaboradores de la empresa están alrededor del parque y por todo el centro recogiendo donaciones. La idea es que esto continúe año a año. Correcto, esa es la primera edición y esperamos que en los siguientes años se hagan más ediciones beneficiando a diferentes instituciones de bien social en Pérez Celedón. Una buena iniciativa enfocada en los adultos mayores de nuestro cantón.